wanted people. Sure know how to trick. I came to the party. I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. Hoy es miércoles 22 de febrero, estoy en la Ribera del Calderón. Vuelvo a grabar aquí para ver cuáles han sido los avances durante estas semanas. Me parece que han avanzado sobre todo colocando esas losas de granito en la parte que está más al sur. Aquí en el norte de momento está todo el muro lleno de grafitis, así que eso todavía no lo han tapado. Y todavía faltan por cubrir dos huecos en el, iba a decir túnel, en esa cubrición, tanto al norte como al sur, ahora lo vais a ver. Así que voy a empezar a darme la vuelta a partir de aquí. Pues ahora vamos a ver cuánto han cubierto. Veis que todavía queda bastante parte sin cubrir. A la derecha estaría el estadio Vicente Calderón. Y en esta parte también veis que todavía no está todo cubierto. Este es el puente de San Isidro. Yo me imagino que uno de los dos huecos que habéis visto, el que está más al norte, que todavía no está cubierto, es justo donde está esa maquinaria. Al fondo podéis ver todas las grúas torre que están construyendo esas viviendas. Y ahí más o menos, donde está ese puente peatonal de color verde, es donde termina la cubrición de la M30. Ya podéis ver que todavía tenemos esa especie de calima sobre Madrid. En teoría me imagino que se irá mañana, que va a llover. Ahí podéis ver ese maravilloso muro con sus grafitis, las viviendas, donde estaba antes el estadio Vicente Calderón. Ahora a la izquierda ya aparece el puente de San Isidro. Ahí podéis ver cómo han avanzado bastante con esas losas de granito. Ya digo que me imagino que es granito, que poco a poco van tapando los grafitis. Aunque me imagino que en cuanto terminen de taparlo todo harán grafitis nuevos justo encima. Me imagino que con esa plataforma el trabajador sube y con ese brazo van subiendo las losas. Para los que no conozcan esta zona de Madrid, donde estoy yo antes estaba la M30, que pasaba justo por encima, a las dos orillas del río Manzanares. Enfrente tendríamos el estadio Vicente Calderón. Ese tramo no se soterró a la vez que se hizo todo el soterramiento de la M30. Se dejó hasta que el Atlético de Madrid se trasladó al Metropolitano. Y por motivos que no voy a contar, se cambió el plan y en vez de soterrar, se decidió cubrir. Y el resultado es el que estáis viendo. No sé si ese punto donde veis todas esas varillas de hierro encima del muro es donde tampoco está cubierto, en esa parte sur del túnel.
Pero ya digo que lo suyo sería poder estar viendo las viviendas que están construyendo en el otro lado y no este muro. De todas formas, también con la vegetación así en pleno invierno, tampoco es el momento más bonito del año para verlo. Esa ya es la parte donde empieza la cubrición. Estoy diciendo que es granito, puede ser hormigón perfectamente con una apariencia que sea de granito. Desde aquí, desde lejos, a mí me parece granito. Y ahí podéis ver, con esa plataforma el trabajador sube y de alguna manera le pasarán las losas. Ya veis que hay con una especie de guías y entre esas guías van las losas. Allá al fondo está la glorieta de pirámides. Estos edificios que veis de ladrillo visto ya coexistieron con el Estadio Vicente Calderón. Estos que estáis viendo son nuevos. Ya digo que aquí empieza la cubrición de la M30, este tramo. Y el río Manzanares, que la verdad es que no lleva mucha agua, a pesar de que la sierra todavía tiene algo de nieve. Esta es la parte de la cubrición que está al sur del puente de San Isidro. Me imagino que luego lo cubrirán igual que habéis visto antes desde la orilla del río Manzanares con esas losas de hormigón. Estas son parte de las viviendas nuevas que ocupan el solar donde estaba el Estadio Vicente Calderón. Las de la izquierda no, esas ya estaban. Aquí podéis ver el muro. Esto sería al sur del puente de San Isidro. Ahora vais a ver esos paneles de encofrado, con lo cual aquí siguen hormigonando. Y podéis ver ese hueco, que es el que está en la parte norte de la cubrición, que es el que habéis visto al principio del vídeo. Aquí a la izquierda esta vivienda nueva, ya digo, donde antes estaba el Estadio Vicente Calderón. Aquí es donde estaba antiguamente el lateral este del Estadio Vicente Calderón. Y se supone que donde veis ahora esta especie de montaña de escombros, debería ir un parque con dotaciones públicas. Los renders se ven pistas, me imagino, son de tenis y de pádel y cosas así. Esa vivienda es donde estaba el fondo sur. Ya digo que la vivienda que veis más a la izquierda al fondo y la que veis justo detrás de mí, esa ya existía antes. No sé si os acordáis de la última vez que vine a grabar aquí. Este edificio estaba en cota cero prácticamente, pues ya veis que han hecho la planta baja y están con la primera planta. Este edificio tiene pinta de que está ya prácticamente acabado, luego evidentemente hay que hacer los interiores, estas terrazas de aquí, ventanales y cosas así, pero lo que es la estructura del edificio está hecha. Este cambio lo que trae son marcos de puertas para terrazas, me imagino. La están descargando ahora mismo del camión. Sí, han avanzado bastante con las alturas de este edificio. Aquí es donde estaban los terrenos de la antigua fábrica de Mau, que se derribó hace ya bastantes años.
no se hizo nada y se ha aprovechado con todo esto de la Operación Calderón y se están construyendo bastantes viviendas. Así que aquí están haciendo un barrio nuevo bastante cerca del centro de Madrid, porque la Puerta de Toledo no queda muy lejos de aquí. Y ya por ir terminando, este es el Paseo de los Pontones, que llega hacia el Paseo Imperial, y es donde terminaría, digamos, esta intervención urbana. Así que me despido por hoy y espero que tengáis un buen miércoles. Adiós.